Muy buenas amigos de Vape Sport, hoy les traigo las noticias más importantes del día. Adiós al sueño, Bayern elimina al PSG. El ansiado sueño de ganar la Champions League del PSG se terminó al fin. La soñada remontada ante el Bayern Múnich no se logró y los alemanes son el tercer clasificado a cuartos de final. El campeón de Italia está en cuartos de final. Milán es fiesta pura, ya que luego de 11 años el equipo rossonero se ha metido a los cuartos de final de la Champions League. Se despierta un gigante del continente. Mbappé habla sobre su futuro. Después de la derrota ante el Bayern Múnich en Champions, Mbappé declaró que en este momento está enfocado en ganar la Liga de Francia y no está en sus planes salir del equipo en este momento, aunque no cerró las puertas a una posible salida, ya que dejó abierta la posibilidad de pensar en su futuro al finalizar esta temporada. Para Müller, Cristiano era el problema del Bayern. Contra Messi les va bien. Después de que el Bayern eliminara al PSG en los octavos de final de la Champions League, Müller no se quedó callado y aprovechó el resultado para presumir las diferencias cuando juega contra Messi y cuando lo hacían contra Cristiano Ronaldo. Joao en el radar del Barcelona, Cancelo sería el defensa que buscan. El Bayern Múnich le habría comunicado al Manchester City que no quiere continuar con la cesión, mientras que su situación en el equipo de Guardiola no habría cambiado. No lo quieren en la plantilla y volverían a ponerlo transferible. Es donde el Barça aprovecharía para buscar llevarlo cedido y así cubrir el puesto de lateral derecho. Estas fueron las noticias del día, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video.